Con esta receta de calamares con ajo y perejil te van a felicitar. Empezamos limpiando los calamares. Sabéis que es muy importante quitar la parte de los ojos y luego todo lo que llevan por dentro. Pero como veis es algo muy rápido. Y que no se te olvide sacar la caña. Puedes utilizar calamares más grandes. Hacemos unos cortes por delante y vamos a marcarlos en la plancha con el fuego más bien alto. Picamos muy bien el ajo y el perejil. Ponemos una cucharadita de sal y lo cubrimos con aceite de oliva virgen extra. Que no te importe si te sobra porque dura bastante en el frigorífico. Los marcamos por ambos lados y los retiramos. Tú los puedes emplatar como más te gusten. En la misma sartén ponemos medio vaso de vino blanco y un puñadito de perejil picado. Dejamos unos segundos que se evapore y ya lo podemos poner por encima. Mira qué pinta más rica. Y ponemos la picada de ajo con perejil. Y esto ya está listo para disfrutar. Delicioso.